Muy bien, banda, pues sean bienvenidos a este stream de estreno de Super Mario RPG en su versión para Switch. Vamos a empezar un nuevo juego en normal. Por cierto, el juego está en español, si lo quieren jugar en español. Yo no voy a jugar en español. Me gustan mucho las expresiones y las cosas que dicen en inglés. Así que lo voy a jugar en inglés. Pero está en español. Oh no, Bowser va a hacer lo que siempre hace. ¿Quién vio esto venir? Mario House. Bueno, pues muchas gracias, banda, por pasearse por aquí. Pues vamos a empezar a leer sus contribuciones. Soy Mudo y Marco Antonio Ramírez Santillán se unieron al esfuerzo en Patreon con 25 pesotes. Muchísimas gracias. Es un dólar. Uh-huh. Nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Podcast regaló una sub a Musarat. Muchísimas gracias. Vamos a echarle sus War Boys, por favor, banda. Aquí estás. Aquí está. El Saiba se ha reescrito vía Prime por 39 meses. Y recuerden, banda, si a Amazon le valen verga a sus trabajadores, más le vale recortarle la renovación. Más le vale recordarte la renovación de la sub. Gordos, terminé el Final Fantasy XVI y quedé encantado de este título. Ahora ando con Final Fantasy VII. Yay. ¿Se aventarán a hacer serie de Mario RPG o es mucho tiempo? Espero comprarlo para Navidad. En fin, un saludo a toda la raza y ustedes, gordos. No estaría mal hacer una serie, pero creo que al que le gustaría mucho hacerla sería Adrián. Adrián es como que Adrián muy fan de este juego. Es el fan de este juego, entonces yo creo que en todo caso, si alguien de nosotros le quisiera hacer serie, debería de ser él. Uh-huh. Vemos, igual y hacemos una meta después de que Adrián diga que pex. Uh-huh. Y igual este puede salir con el primer episodio para que continúe él donde nos quedemos. Sí. No es un juego muy largo, si ya te lo sabes, no. Es bastante rápido. De hecho sí lo es. Zombie Azteca se ha reescrito vía Prime por 24 meses en total. Hello there, gorditos. Un gusto verlos en el EGS y ser destruido emocionalmente por Rafa en Street 2, Cap. Gusto verte por ahí, Zombie Azteca. Muchas gracias por darte una vuelta. Exfinom se ha reescrito vía Prime por 13 meses en total. Muchas gracias. LMF con 25 bits. Saludos, gorditos. Estoy a nada de sucumbir a comprar este juego, pero mejor me espero al aguinaldo más tranquilo. Igual en el Black Friday encuentro una oferta un poco mejor. Por lo pronto, me conseguí Catherine Full Body en 430 pesos, considerando que Satlus lo vale. Sí lo es, sí. Muy bien, LMF. Muchísimas gracias. Darich 15 se ha reescrito via Brian por 63 mesotes, muchas gracias. Norgly se ha reescrito tier 1 por 31 meses en total. 31 mesotes gordos. Rafa, ¿cuántos niños golpeaste? Pues me enfrenté como... Estuvimos haciendo así como que las cuentas y creo que me enfrenté como a 30 personas, ¿no? Sí, y más me, o menos. Y de esas 30 me ganaron 4 o 5. Sí, más o menos. Uh-huh. Gama 1303 se ha reescrito a Prime por 56 meses en total. Muchas gracias, Gama. Corneric con 25 bits dice: buenas, gorditos. Este fin largo platiné Spider-Man 2, acabé Mario RPG y hoy me llegaron las playeras del gordío. Me siento el rey de reyes. Qué bueno, Corneric. Pues muy buen fin de semana. Disfruta todo eso. Zombie Azteca dice: Rafa, estuvo a nada de matar unos niños para poder jugar el arcade de tortugas. Así. Es que como creí que no estaban jugando, que nada más estaban viendo, iba a decirles que podían activar sus ¿cómo se llaman? Sus vidas, nada más presionando un botón ahí de la maquinita. Pero no, ya después vi bien que sí estaban jugando todos. Era una familia. Gastón 2886 se ha reescrito via Prime por 65 mesesotes. Buenas. ¿De qué va este juego indie? Saludos, gordos. Indie de Mario. Pues ahorita estábamos viendo lo de siempre. Bowser secuestró a Peach, pero ahorita algo salió diferente. Uh-huh. 25 bits de Mega Erix que dice: buenas noches, gordos. Mal por lo argentinos con lo de Steam,
pero al menos acá donde vivo llegaron precios regionales, $5 Hades, y con las ofertas me quedo a $2.50, vergas, vergas. Muy bien, Mega Erix. No sé qué habrá pasado, pero pues qué bueno que pudiste comprártelo en buena oferta. 25 bits de Jojomanito que dice, y así Mario y Peach fueron salvados por, digamos, Moe. Uh-huh. Sí. 25 bits del MF que dice, Rafa, cuando los niños no vayan a perder la vista, ahora salen los de Sunset. Cuidado, niños, no vayan a perder la vista, ahora salen los de Sunset Riders. No era ese el MF, era el el primero, no era Turtles in Time. Mucho billete, o sea, reescrito Via Prime por 49 meses, gorditos, un mes más. Apenas pude comprar mi Xbox Series X y la verdad iba por un Play 5, pero estaba en Xbox tan solo en 8K y preferí ese. ¿Qué juegos recomiendan para estrenarlo? Como último aliento, maldigo a Zoidberg. Pues en todo caso, te recomendaría Game Pass. Si apenas estás empezando, Game Pass. Game Pass, ahí están los exclusivos de Microsoft, entonces con eso puedes jugar. Sí, con eso tienes para darte abasto. Hay Forza, Horizon 5, Hi-Fi Rush, Pentiment... Grounded, Deadloop, ya debe estar Deadloop en el Game Pass. Mr. Fly 21 se ha reescrito via Prime por 45 mesotes. 3 mesitos para los 4 años. Saludos gordos y banda. Muchas gracias, Mr. Fly. El Saiba pregunta que cuál es nuestro personaje favorito de este juego. Bowser, me gusta mucho el Bowser de este juego. Bowser pega muy fuerte. Peach lo que tienes que es es la healer, básicamente. Uh-huh. Ya, Peach, uh-huh, tienes que subirle un chingo de vida y magia para que básicamente aguantes todo lo que tengas que aguantar. Sí. Tus heavy hitters son Gino y Mario. El malvavisco, ¿cómo se llama? ¿Mallow? Mallow. Mallow empieza bien, bien cutre. Sí, se pone bien al final. Que trabajarle mucho. Al final es una bestia, pero tarda mucho en llegar ahí. Uh-huh. Jesús PC20, pero este Bowser no canta pitches. No, eso solo lo hace Jack Black. Este fue el primer Magician. Bowser meta. Sí. Pues déjame te explico. Ángel BB5 dice, Rafa, dolarización en la tienda de Steam en Argentina y Turquía, principalmente por el abuso de VPNs en estos dos países. Oh, qué mal. El Irigoyen, aquí también cambia de forma este güey. Sí. Más adelante, sí. Y hasta que lleguemos al Mushroom Kingdom, vamos a ver. Cambiaron algunas cosas. A Mario le cambiaron la su guiño. Cuando voltea a ver a la cámara, se lo cambiaron. Got 3 mushrooms. Chan, 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 charan, chan, chan. Dark Sokami se ha reescrito via Tier 1 por 50 mesotes. ¿Qué tal, gorditos? Viendo por momentos dan ganas de ver nuevamente Rocket... al Rocket Whisper en acción. ¿Ese cuál fue el de Golf? Golf with Friends, ¿no? Golf with Friends, sí.
No he llegado hasta ahí, por lo menos yo, alguien llamado Poncho, que pregunta que cómo, si está más fácil la carrera contra Bushi. It's the same, but no sentí que fuera particularmente más fácil o difícil. The same thing. Cojo manito con 25 bits. Alabada seas Yoko Shimomura por darnos un ST así de chingón. Y ahora está reorquestado. No la merecemos. De hecho, lo padre es que puedes cambiar cuando quieras de soundtrack. Si quieres escuchar las canciones viejas, las puedes poner en las opciones. Dice, pregunta el MF, en mi opinión, Mario RPG original y Chrono Trigger tienen el mejor sistema de combate por turnos, o al menos el más accesible. ¿Algún otro juego que me recomendarían si me gustaron esos dos? Ese Sea of Stars me llama la atención. Sea of Stars es muy bueno. Para mí, otro de los mejores sistemas de combate que hay por turnos es el de Persona 5. El de Persona 5 es muy divertido y muy fácil de romperlo, precisamente porque tienes como muchas herramientas para hacerlo, entonces también... Sí. Lo pondría en esa categoría. No estoy seguro si te gustaría a ti el Octopath Traveler, pero a mí me agrada mucho el sistema que tiene también. Es un poquito más complicado, pero está muy recompensante. Nico Silent pregunta, ¿y ese porcentaje de abajo es una... eso sí es nuevo, ¿no? Es nuevo. Es un ataque especial que puedes hacer... En conjunto, ¿no? En conjunto, o puedes pedirle ayuda a Toad. Toad te da así como un ítem o un algo para que uses en la pelea. Entonces es como una mini ayuda que te puede dar Toad también. Si ya tienes más personajes, llega un punto en donde te enseñan a hacer ataques en conjunto. Y si con esa barra haces esos ataques. La cosa de helada, o sea, reescrito vía Prime por 24 meses en total. Ya tengo 2 años y los que faltan. Y los que se me fueron por huevas por no querer renovar la sub. Aunque ya tenía el plan Prime. No te preocupes, la cosa de helada no es... No pasa nada. Mira, por ejemplo, ahorita si aprieto menos, llamo el Toad Assist, entonces sale esta cosa. Y hay varios ítems que te pueden salir, ¿no? Y Toad te lo da. Power Mushroom. Entonces tenemos más poder. Vida y Attack Up. Piyu Killer se ha reescrito via Prime por 40 mesotes. Hola, hola, Piyu Killer. Black Darkness pregunta que qué tan dios está el juego. Es el mismo juego. Sí. Digamos que es de esos títulos que se siente así como que la línea entre remaster y remake muy blurry. Pero este juego es excelente, así que está chido. La música está muy padre. La música está muy padre. Sí, realmente no nos podemos quejar tanto porque the game was pretty good to begin with. O sea, el juego ya estaba muy bueno para empezar. Sí. 25 bits de Counter Zero que dice, ¿qué pasó, banda y gordos? ¿Cómo estuvo su día? Espero que chingón. Por cierto, estoy dudando entre la edición de Steelbook de Final 16 o comprar un compilatorio de las historias de Terramar. Escogí lo segundo, así que estoy feliz. Llega el jueves. Muy bien, nice. Counter Zero, pues disfrútalo. Disfruta tu compilatorio. Lolhama pregunta que si las nuevas mecánicas no desbalancean el combate. El juego está más fácil, siento yo. Porque no sé si le aumentaron la... Bueno, es que también puede ser el hecho de que ya lo he jugado tantas veces que ya... I destroyed this fucking game. Pero lo más significativo es lo del ataque global. Cuando haces bien las mecánicas de los Quick Time Events, le pegas a varios personajes en lugar de solo a uno. Y no nada más a uno. No le pegas tanto, pero le vas bajando. Y cuando ya tienes más personajes es cuando se siente más el punch. El Roberto se ha reescrito via Prime por 32 mesotes. Gracias, Roberto.
Sí, Jonah, justamente lo respondimos hace ratito, que sí hay posibilidad de serie. Sí, pero esa se la vamos a dar mejor a Adrián en todo caso de que quiera hacerla. 25 bits de Jojomanito que dice, alto ahí ese, ¿quién te crees que eres? Bruce Lee, espero esa referencia siga en el juego. No, no me acuerdo de esa. Power Jar. Wicho Villada, tengo Game Pass gorditos. Afortunadamente tenía ambas consolas anteriores y ahora solo me faltan juegos de la actual generación. Apenas descargué el nuevo Forza. Ah, bueno, o sea, sí, ok, ya, tú te compraste el Xbox Series, entonces Pues sigue con el Game Pass, ahí está. Sí, con el Game Pass. Sci-Fi Rush, te digo los que te dijimos. Sí. Warrior Juan se ha suscrito a tiro 1 por 44 mesotes. Gracias, Warrior Juan. El MF con 25 bits. Ey, de eso de está igual que el original, la lamentada de madre de la niebla, era un bug que arreglamos como Konami. Prefiero lo primero por lejos. Bueno, pues sí. O sea, this one looks nice. Además. Uh-huh. Digamos que lo que tiene es que llega un punto en donde se pierde un poquito la emoción de que es un juego nuevo. Y solo estás jugando el juego que jugaste hace 20 años. Porque no lo es. Porque es exactamente lo mismo. O sea, es... Sí. Tiene algunas cositas aquí y allá, sí, se ve muy padre, la música está muy chingona, pero en el gran esquema de las cosas es exactamente el mismo juego. Mario, Super Mario RPG. O sea, es que volvemos a lo mismo. El juego está chingón, pero... Pero desde... Uy, es una experiencia super... No. Counter Zero con 25 bits, dice Rafa y ese. Sí, somos nosotros, gracias, en efecto. Otros 25 bits de Counter Zero, que creo que esta era la pregunta. ¿Algún anuncio especial que estén deseando ver en el Doritos Award? Yo espero que anuncien demo o algo de Witchfire para PlayStation 5. Pues, o sea, sí me gustaría ver ya el pinche juego de The Last of Us de multiplayer. A mí me gustaría ver el DLC de Elden Ring. Elden Ring estaría padre, pero sí... ya. No sé. O sea, estaría padre ver también qué está haciendo Sucker Punch y todos esos estudios de Sony. Ver Hellblade de nuevo, por ejemplo, también. Me gustaría ver más Eivowid. El Sigilborn. El Sigilborn. Coquillo Sykes se ha reescrito vía Prime por 19 meses. Hola, gordos. Como cada mes, pasando a dejar la sub. Gracias, Coquillo Sykes. Rash Bash TS también se ha reescrito vía Prime por 56 meses. Muchas gracias. Algo del nuevo Monster Hunter, dice el Irigoyen. Igual. Aunque no sé si vayan a hablar de Monster Hunter, sino hasta después de que salga. Hasta que salga Dragon's Dogma 2. Sí, yo creo que lo esperaría para el próximo año ese. Pero sí viene en camino Monster Hunter, o sea. Va a haber Monster Hunter. Luis Oesterheld dice, se ha reescrito a tiro 1 por 5 meses. ¿Qué tranza, gordos? Nunca he jugado el Mario RPG. ¿Les parece bien entrar con este o recomiendan la versión original? Está bien. Este ya, es lo que están haciendo, es el mismo juego. Es el mismo juego. Mikey lo dice, hola gordos, con el dinero que gané en el torneo ordené este juego, espero que llegue pronto. Muchas felicidades, Mikey, lo sí vi que quedaste en tercero. Bien hecho, muchas felicidades. Muchas felicidades, sí. 25 bits del MF que dice, no espero nada de Konami, banda. ¿O qué? ¿Ustedes invitarán a su fiesta a la ex esposa de su novio? Chale.
Setsuba dice que sí, que para lo del Doritos Pop Awards, el Silk Song, maldita sea. Ya le dieron peluca. Sí, la van a necesitar. Podcast, yo llevo lustros esperando, supongo, a que renazcan a Conker. No mames. La vez que lo hicieron fue terrible. Sacaron un monstruo todo deforme. Miren, aquí está Conker en este otro pinche juego que nadie recuerda. Linkumad con 25 bits por la horrible, horrible experiencia que dieron con el Silent Hill Ascension. Lo único que me produce Konami es miedo y no del bueno. Puta, sí. No, supongo que tienes aquí toda la gloria de las... de las cutscenes, las cosas están más elaboradas, pero... ya como que perdieron un poquito también del encanto. Sí. Son diferentes, nada más. Lo que sí es que se sienten rara de que está tan bien producida y no tiene voz. Sí, entonces es como muy extraña. Seca de Pex, dice, gordos, no les parece raro las cinemáticas sin las voces. Y kind of. Sí, está... El nivel de producción está súper bueno y de pronto así de... ¡ah! Sí, así mero. Sin voces. Qué bueno, Roll 398, que ya te llegó tu Play 5. Bongola Voz 95, ¿qué onda, gorditos? Yo sé que no tiene que ver con el stream, pero tenía duda. ¿Cuál es el loadout de ese para Resident Evil 4 Remake en modo profesional? Nada más traigo la Punisher, la escopeta y la pinche Chicago. A veces ya para el final traigo la Magnum también. Pero es que ya con la metralleta no necesitas nada más. Chara, 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 chara. Flutterdash 26 dice, gordos, ¿comprarían Sekiro y otro juego pequeño o Cyberpunk más DLC? Sekiro es muy bueno. Y lo malo de Sekiro es que no baja de precio porque como es Activision. Sí lo dejan medio caro. Exacto, si lo estás viendo en descuento es así como que... mejor Sekiro, ahorita, pues, si es que hay un descuento. Sí. Cyberpunk después va a estar barato. Más asesor y se ha reescrito via Prime por 18 mesotes. Dice, ¿qué tal, gordos? Estas navidades se me antoja un regalo, un juego de Mario. ¿Qué me recomiendan? ¿Wanda o RPG? ¿Cuál tiene mejor rejugabilidad? Pues los si dos no se acaban. Jugado, sí. Los dos se acaban y está medio perro, pero... si ya jugaste Mario RPG, yo la verdad ya me aventaría Wonder. Sí, ya si jugaste el Mario RPG, mejor vete por el Wonder. O sea, este está... volvemos a lo mismo. Es muy bueno, pero es el mismo juego. Ocio93 dice, gola gordos, acabo de hacerme adquisidor de remake de Dead Space y tengo 5 días de licencia médica en el trabajo. Creo que es una señal. Pues hasta van a ver la película de Napoleón. Trataré de verlo en las vacaciones. En todo caso. En Apple Plus. Igual y pago un mesecillo de esa madre. El MF con 25 bits. Mario está igual de emotivo con su pantomima. Siento que le bajaron tantito de huevos. O esos 16 bits generaban engaños a mis ojos. No, pues la pantomima es básicamente la misma. Es la misma, sí.
Luis PM 2408 con 30 bits dice: buenas gordos, es mi primera vez jugando Mario RPG y la neta que no decepciona. Juego sencillo pero cumplidor. ¿Le harían serie? Sí, Luis PM, nada más que eso ya depende un poquito más de Adrián, porque en todo porque creemos que él es el que más disfrutaría de hacer la serie. Aquí Roy se ha resuscrito vía Prime por 24 mesotes. Gracias, aquí Roy. Martillazo. Roberto, ¿y dónde está el hombre? Pregunta. Ah, pues anda ocupado. ¿Qué tal CB12? Saludos. No, Krauser, bueno, yo no lo he visto. Krauser pregunta si ya vimos la serie de Scott Pilgrim. Nah. Mira más esa cadena de 10 aciertos, supongo. Uh-huh. Defensa y ataque perfectos. El MF, ¿les hubiera gustado que ya tuvieran más de 4 direcciones de movimiento? Se siente raro no moverse en diagonal. Pues es por la perspectiva del juego, más que nada. Sí. Jonadis 31, ¿creen que Sony presente algo en los VGAs? No tiene ninguno exclusivo anunciado aparte de Wolverine, ¿verdad? Sí, ahorita no, más que eso. De hecho, creo que ahorita nada más tiene peso. Pues, vamos a ver qué pasa. Camuy 23 se ha reescrito tier 1 por 15 mesesotes. Hola gorditos, modo que los bendiga por todo el maravilloso trabajo que hacen. Un par de preguntas. 1. ¿Cuántas chupadas se necesitan para llegar al centro de una chupa chups? 2. ¿A de cuántas veces sentirían como Spam pedir Yabai de Konosuba? No entendí la última, ¿qué? Bueno, la primera de cada cuántas se necesita para llegar al centro de una chupa chups. Si, ¿cómo se llama? Si aplicamos el mismo principio que las Tootsie Pop y siguiendo los consejos del maestro Buo, 3. ¿A las cuántas veces sentirían como Spam pedir un Yabai de Konosuba? O sea, puedes pedirlo ahorita y ya, con esa petición es suficiente. Sí. Más de eso. No porque lo pidas más significa que vaya a ocurrir, ¿eh? Es más. Ajá. Luego cuando nos piden mucho algo, menos ganas nos dan de hacerlo. Menos ganas nos dan de hacerlo. Así que solo quedas advertido. Chris Núñez ZP se ha reescrito a Brian por 16 mesotes. Hola gordos, quiero hacer un canal de YouTube. ¿Qué género o juego piensan que no está sobreexplotado en la plataforma? No sé. O sea, la verdad, para solo quedarte con un juego, sí, no sabría decirte. Como yo no sigo realmente gente que solo juegue un juego, ahí sí te fallo. Sí. Está complicado. Dicen que las novelas gráficas. Sí, si quieres que no te vea nadie, adelante. Supongo que that's the problem. Delicious Dogo se ha reescrito vía Prime por 40 mesotes. Gracias, Delicious Dogo. Os Hohenheim se ha reescrito vía Prime por 48 mesotes. Buenas, buenas, gorditos. Ya por fin los 4 años de apoyo al gordeo. ¿A alguno de ustedes le interesa ir a ver Shin Ultraman y Godzilla Minus One ahora que Cinépolis la van a traer? Saludos desde los Chihuahuas. No realmente. A mí no particularmente, la neta. Jorge Siqueiro se ha reescrito vía Prime por 22 mesotes. Saludos gorditos y van, espero estén muy bien. Un favor, ¿podrían mandarle un saludo a Pimpollo? Gracias. Saludos a Pimpollo. Hola gordos, buenas noches. ¿Qué novedad tenemos? Posdata 2. Que cenaron, pregunta el carácter, con su resuscripción de Prime de 61 mesesotes.
Pues yo no he cenado nada. No. Nada. ...25 bits de Killer Tench que dice... Gordos, ¿cuál VR headset me recomienda? No sé si comprarme el Meta Quest 2 o el 3. No conozco mucho del tema. Si tienes acceso al 3, mejor cómprate el 3. Tiene mejor calidad en todos los apartados. 25 bits del carotido que dice... Por cierto, ¿se nos podrías presumir los nuevos modelos de camisas? Ya necesito unas nuevas para que me las mancharon con cloro. Oh, qué mal. Ahorita nada más hay uno nuevo, que es el de... ¿Cómo se llama? El logo. El del logo gris. Están ahí en la tienda de 3GB. No sé si alguien le pueda mandar la liga para que las vea. Sol Rackval ha escrito tiene uno por 16 mesotes. ¿Qué gorditos y banda? ¿Cómo están? ¿Qué comieron hoy? Ah, bueno, yo comí mole con pollo y arroz. Carne asada. ...25 bits de Counter Zero que dice, yo estoy por pedir unas camisetas con el nuevo logo, elegancia y gordo, todo chingón. Gracias, Counter Zero. Gracias, sí. El Saiba dice, también comencé a jugar Yakuza 0, lo estoy amando. ¿En qué otro juego puedo ayudarle a una dominatrix a hacer su chamba frente a unos niños en un parque público? No creo que haya otro. No, hay más. Flutterdash 26 dice, gordos, ¿es cierto que saldrá una versión Ultimate de Cyberpunk que incluirá todo en el disco? De ser así, mejor me espero. Sí, ya confirmaron que va a haber una versión Phantom Liberty de Cyberpunk. Vulture MX ha reescrito vía Prime por 80 meses otros. Muchísimas gracias. Es por pasarle el link, banda. ...25 bits de Counter Zero que dice, en otras noticias, me rendí con el jefe final de Lies of P y saqué el final malo. Es el primer jefe en mucho tiempo que me frustra así de gacho. Hasta desinstalé el juego. It can do that. Sí, sí puede hacer eso. Te entiendo, Counter Zero. Roll Trejo 980 escrito vía Prime por 7 meses. Te están emocionado por la PlayStation 5 que se me olvidó la resub. Gracias por la resub. Sí, gracias. Aaron Torres, el Kira, dice, hola gordos, también empecé este juego hoy porque lo compré en preorden y se retrasó. Qué mal que se retrasó, pero pues ya lo tienes. Jeff OC, 24, se ha escrito, tiene uno por 64 mesotes, muchas gracias. Jeff OC24, se ha escrito, tiene uno por 64 meses. Gracias. Seikado pregunta que si tiene fast forward. No he checado, pero creo que no. Croco. ¡Yauch!
Está bien. You do you. Pier 001 tiene mecánica de debilidades. No sabía eso. Yo peleé a puño limpio. O sea, hay que explorar más. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, pendejos. See you later, alligator. Está bien, MF. Oh no, ¿qué pasó ahora? Nando Sánchez se ha suscrito vía Prime por 31 meses. Saludos gorditos festejando los 31 meses. ¿Qué juego me recomiendan para regalarle a mi pequeño? ¿Super Mario Wonder o Super Mario RPG? Saludos. Wonder. ¿De qué edades? Porque si dices pequeño, yo me imagino que menor de 10 años o algo así. Wonder. En todo caso, Mario Wonder, sí. Super Mario RPG, siento que se disfruta más de la adolescencia para adelante. Sí, 9 años. Sí, Mario Wonder. Lo va a disfrutar más. No. O sea, nada. Delicious Dogo dice con 25 bits. Gorditos, yo me acabé 100% Lies of P. No puedo esperar al DLC. Por eso estoy esperando que bajo de precio y comprarlo en la tienda de Xbox de PC. Está bien, Delicious Dogo. Qué bueno que lo hayas disfrutado. El Fresian con 25 bits dice: muy buenas, mis gorditos. Ah, qué bueno es Super Mario RPG. Y por eso vengo con mi promoción desvergonzada. Ayer subí mi reseña de este juego, la versión original. Y en un rato pongo la liga. La liga, si me lo permite, claro está. Por cierto, ¿qué trae de nuevo este remake? Sí, está bien, Alfresian. Pon la liga. ¿Qué trae de nuevo este remake? Pues aspecto visual, música. También, ¿qué otra cosa? Esta mecánica. Cambiando un poquito el sistema de combate. El sistema de combate, sí. Excedra 99 se ha suscrito vía Prime por 51 besotes. Muchas gracias. Praiso dice, regálale el futuro GOTY. Resident Evil 4 Remake. sí, Garebe, sí salió con texto en español. Nosotros estamos jugando en inglés porque pues ya estamos acostumbrados. Uh-huh. No, Emperador Geek Gamer, no pudimos probar el Double Dragon Gaiden ni el remaster de Gargoyles. Secado dice que no lo ponemos en español porque los odiamos. O sea, bueno, eso es parte, pero es más importante que nosotros ya estamos acostumbrados. Me gusta mucho el diálogo de este juego, no lo voy a poner en español. Izanagi pregunta que cómo va el Naruto. No lo he probado todavía, Izanagi. Estoy con otro juego antes. Que hasta ahora estoy, de hecho, disfrutando. Ya les diré después.
Jarate J87 dice, me extraña porque no son de frontera, ¿o sí? No, no es que seamos tanto de frontera, Jarate, es que nosotros jugamos desde pequeños y antes no había traducciones. Entonces era jugarlo en inglés o en inglés. No había otra, o no había de otra. Entonces, pues, bueno, cada quien que disfrute los juegos como quiere, déjeme disfrutarlo como quiero yo. Ustedes en su casita, en su tiempo libre, como quieran jugarlo, jueguenlo como se les antoje. 25 bits de Delicious Dogo, que dice, este año ha estado muy bueno de juegos y la verdad yo también tengo mis favoritos. ¿Qué tal van esas listas para sus juegos del año? ¡Inmensas, Delicious Dogo! ¡Están inmensas! Alejandro 0739, que si le voy a entrar al Street Fighter 6 en vacaciones, pues ya veré, esperaría que sí, pero ya veremos de qué ando de ánimos. Barbatos 1991 dice, yo quise jugar Final Fantasy XVI en español y Neil, mil veces mejor el audio en inglés. El doblaje está muy bueno en inglés de ese juego. Sí. ¿Qué onda, Maule Span? ¿Cómo estás? Aquí jugando Mario RPG nosotros. Gracias por darte una vuelta por el chat. Bájale el azúcar, niño. Cha 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 cha. Counter Zero con 25 bits. Si el tiempo no fuera un problema, ¿de qué juego sienten que se haría buena serie? ¿Qué disfrutarían tanto ustedes como la banda? Final 14. Sí. La gente que no tiene ni idea de lo que les espera con Final 14, les va a romper la cabeza cuando vean esa historia. Cuando vean esa historia, sí, no mames, está muy bueno. Quiero jugar Final 14. no, Inda Gangster 2099, eso es nuevo. Esa es una mecánica de combate nueva. Que puedes dañar a más de un enemigo con un ataque. Sí. Solo cuando haces el timing perfecto de los Quick Time Events. Uh-huh. Genera como una explosión de daño, pero no les haces muchísimo daño a los aledaños, pero pues se suma. Ey, todo suma. Uh-huh. Ahí le pegué 26 al directo, pero nada más 4 al que le tocó de refilón. Uh-huh. Pero bueno, aún así ayuda. Pierre 001 dice, Final 14 y la montura más épica de todos y perfecto para el gordeo sería el Chocobo Gordo. $50 dona Rauberto, que dice, esto es lo de los cigarros de la semana, mis gordonautas. Ok, muchas gracias, Roberto. Una consulta. ¿Me puedes recomendar más juegos así indies como A Space for the Unbound? Ese mensaje y su forma de manejarlo me llegó al cocorito y busco más. Ahorita estamos hablando en el video de los Game Awards. Uno que puede llegar a gustar también es Bemba. Mm. Es muy cortito Bemba también. Ahorita estoy jugando, de hecho, uno que está muy interesante. No es precisamente del mismo estilo, en el sentido de que tiene un mensaje tan directo como Space for the Unbound, pero está muy diferente del juego que estoy jugando ahorita, para Mini. De hecho, está muy, muy, muy padre. Pronto debería haber video en el canal. Uh-huh. KMGS 2015, se suscrito vía Prime por 38 mesesotes. Buenas noches, gorditos, ¿cómo están? Acá reportándome otro mes y con la novedad de que ya estoy por terminar Bloodborne, justo a tiempo para el anuncio del remake en Game Awards, capa, capa, capa. Ahora solo me faltan Dark Souls 3 y termino todos los Soulsborns.
Pues suerte. Dark Souls 3 es pesado. Los DLC se ponen un poquito intensos. Los DLC se ponen medio intensos. Se ponen medio estúpidos, diría yo. Moltres Cuajolotes. Moltres Cuajolote Macías. Con 25 bits dice: buenas. ¿Ustedes han probado juegos Dungeon Crawler? Sí. Muchos. Sí, muchos. Indies. O líos grandes como Diablo. Uh-huh. Ahí tenemos reseñas de varios en el canal de YouTube, por si gustas ver alguno en especial. Jojomanito con 25 bits dice: ¿creen que con la salida de este remake, remaster, Nintendo y Square Enix se aventarán un Super Mario RPG 2? Estaría de huevos. Estaría padrísimo. Si le va muy bien, maybe. Estaría de huevos. Digamos que ya no lo vemos tan irreal como hace unos años. Gallow Town se ha suscrito, tiene uno por 4 meses en total, muchas gracias. Y Hideki con 25 bits dice: buenas gordos, Mario RPG, ¿va a haber serie? Eso ya lo decidiremos cuando esté Adrián, porque él es el que debería, en todo caso, el que más disfrutaría hacer serie de esto. Sí. O sea, todos somos fans de este juego, pero Adrián es como que más fan que todos nosotros. Sí. Este juego de Mario RPG. No creo si hay algo aquí en la boca. Esto. Ah, no, pues Power Taps. ¿Qué tal, Bucio SSMGC? Buenas noches. Garebe con 25 bits dice: ¿Mario RPG 2 necesitaría de Square o podría hacerlo solo Nintendo? Creo que si quieren que salgan algunos personajes, sí tendría que salir Square a probar. No estoy seguro que Gino sea Nintendo 100%. No sé qué pedo con Gino. Gino está en un en un lugar muy extraño. Gastón 2886. Creo que si hubiera un remake de Chrono Trigger, reventaría el internet. Depende también si mucho del tipo que... Uh-huh. O sea, yo me conformaría con un remake HD 2D. Sí, la neta. Con eso me basta a mí también. Con eso tendría, pero no sé si el internet quisiera ver algo más intenso. Como Mowgli Span dice: a mí me da mucho miedo que hagan un remake. Pueden joderlo todo. De Chrono Trigger, dices. Pues si hacen un HD 2D, no lo veo, ¿cómo se llama? Sí, justo un 2.5D estaría bueno, Pixel, sí. Pues es que como que no hay mucho espacio para donde joderla. O sea, puede ser, pero hasta ahora lo han hecho bien con los remakes del estilo. 25 bits de Delicious Dogo dice: un remake de Chrono Trigger a los Star Ocean Second Story R estaría chingón. No sé, porque los escenarios 3D, o sea, serían muy padres en el Second Story R, pero me gustaría más como Octopath en ese caso. Sí, yo preferiría una cosa tipo Octopath. Ya es cosa de estilo, ¿no? Obviamente. Entonces, Second Story R se ve muy bien, se ve muy padre, pero no estoy seguro al 100% si le quedaría exactamente ese estilo también a Chrono, ¿no? Pero bueno, o sea, aunque haya uno estaría chido ya. Yo sé a Mugglespan que Secret of Mana que no quedó tan bien, pero o sea, esa sí es una anomalía para que veas. De hecho, es como el de Live Alive. Entonces, sí, Live Alive, ese quedó muy bien. Así me gustaría como ese. De hecho, ese juego es como un proto Chrono Trigger. 25 bits de Seikado que dice: ahora sé que Adrián los miraba de forma despectiva cuando jugaban juegos como The Vanishing of Ethan Carter. Vayan a ver la mini del Invencible o como llamaba su cosita el camarada Stan. Ok. Pero sí está bueno, ese juego se antoja.
Marvel Spawn dice, a mí me hace falta un Final Fantasy Tactics. Sí, no estaría nada mal un Final Fantasy Tactics. 25 bits del MF que dice, van a hacer un Final 7, echar para atrás nuevas preconcepciones de la historia original. Van a hacer el Final 7 y echar para atrás nuestras preconcepciones de la historia original. Si eso significa más juegos de Chrono Trigger, pues, ok. ¡Enough! Axel Vera, buenas gordos. ¿Ustedes recomiendan comprar juegos de GOG.com? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Muchísimo. De hecho, no sé si todavía está aquí abajo el banner de GOG. Debería de estar. También somos partners de GOG. Si compras usando ese banner, ese link que está ahí abajo, nos ayudan también económicamente, banda. De hecho, sí. Y no les cuesta ni un centavo más si, si hacen compras en GOG. Flutter Dash y los FP los comparten toda la parte. El MP, básicamente. Los puntos de magia. Sí. Paquito Roquero se ha suscrito vía Prime por 42 mesotes. Yo creo que la apuesta del HD 2D de Chrono es la más segura. Creo que otras opciones tienen mayor riesgo de cagarla. Por cierto, ¿es la versión Steam la mejor manera de jugarlo actualmente? Parece que ya la mejoraron mucho, sí. Entonces es como que la más accesible. Si quieres la experiencia original, sería la de la tienda del Wii U. Dicen que ya se tardaron para ponerlo en el Switch, pero bueno. Bucio SSMG se pregunta que si el estilo visual sí terminó de amarrar. Sí, sí lo hicieron bastante cercano al... Le agregaron muy buenos efectos. Lo que le faltaba, después del primer showcase que hicieron, lo que le faltaba era efectos adicionales. Sombras, reflexiones, texturas más trabajadas y eso. Entonces ya acaba de amarrar bien el estilo gráfico. El mero Monkey se ha reescrito tiro uno por 44 meses en total. Y dice, hola gorditos y van, y acá seguiremos arriba del mejor barco de las interwebs. Esas rebajas de Steam y del Black Friday en Epic, uff, cómo se me antoja ese Alan Despierto 2. Y en mi país, Nicaragua, el Lords of Fallen, acá el juego favorito de Rafa, está a $22. ¿Qué dices, Rafa? ¿Me animo? Allá tú. La neta, allá tú. Mejor juega Lies of P si no juega la neta, si quieres jugar un Soulsborne, mejor juega un tipo Souls-like más bien, juega Lies of P. Hideki se ha reescrito vía Prime por 67 mesesotes. Muchas gracias, Hideki. O sea, si quieres jugar Lords of the Fallen y te llama mucho, ok, no siento que sea un desperdicio tan malo, sobre todo porque está a $22. Dólares. It's fine. Pero yo no lo compraría. Luis PM 2408 con otros 25 bits. Dice, remake esto, remaster aquello. Yo soy lo que hicieron port de Chrono Trigger a consolas y poder jugarlo por primera vez. Pues vamos a ver si Square algún día mueve esa IP. Muy bien, Bucio. Dice, por cierto, gorditos, este fin sí aproveché, este buen fin, y conseguí el nuevo Zelda en 700. Bastante buen precio. Nice. Recuerden, banda, que si quieren apoyar a los gordos con sus compras ahora del Buen Fin o Black Friday o el Cyber Monday o lo que sea, pueden usar nuestra liga de Amazon. Si ponen ahorita admiración Amazon en el chat, sale una liga que les va a mandar básicamente a la portada de ese sitio web. Y ya, con que hagan eso y hagan su compra usando ese link, nos apoyan económicamente y a ustedes no les cuesta ni un centavo. Nosotros los invitamos a usar esa liga, nos ayuda mucho. Ahorita, de hecho, mucha gente ha comprado. Te ha puesto a hacer el súper y demás. Y pues está chingón. Con esas cositas nos ayudan y a ustedes no les cuesta ni un centavo. Son compras que ya iban a hacer. Nada más les pedimos el pasito adicional, la pequeña molestia de usar nuestro link en particular, y ya con eso nos echan la mano, banda. Sí. Nico Silent dice, Rafita, ¿sí pudiste resolver tu problema con Sekiro? ¿Qué problema tuve yo con Sekiro? No me acuerdo.
Tuviste con Elden Ring, ¿no? Lo de la compra. Sí, el problema que tuve fue con Elden Ring. Y pues sí, sí lo resolvimos. Tuve que comprarlo otra vez. 25 bits de Seikado que dice, supongo que Chrono Trigger Remake llamaría la atención de gente que le hace el fuchi por lo viejo que es. ¿Algunas mecánicas deberían adaptarse a lo que hizo I Am Setsuna? ¿Es suficiente? No, siento que Chrono... Siento que Chrono jala bien. O sea, si acaso agréguenle otra cosa sí. O algo así, más técnicas nuevas o qué sé yo, pero... Pero yo Chrono, siento que sí. Chrono es un pinche RPG de 16 bits que puedes jugar ahorita sin pedos, güey. La verdad. Sin pedos. One Punch One, no recuerdo cuál fue el problema inicial, pero tendieron algún reembolso, por lo menos Nel. El problema fue que compramos el Shredder's Revenge, me parece que fue. Y yo no sé por qué tenía en mi carrito en esa misma. Ese mismo día una edición especial del The Ring. Y cuando compré todo, pues también se fue la edición especial de Elden Ring, que me salió como en 2,000 pesos. Y fue así de, no, espérate, yo ya tengo Elden Ring. Entonces hablé para ver si me podían cancelar la compra de Elden Ring. Y cuando lo hicieron, pues básicamente sí, me cancelaron Elden Ring altogether. Así completamente. Entonces, pues no importaba que ya lo tuviera, nada más, pues no, ya no lo tienes, punto. Cercado con 25 bits dice, supongo que Chrono Trigger Remake llamar... Ah, no, eso ya. El MF con 25 bits. No sé qué tanto tenga palabra el señor Toriyama con Chrono. Igual y hay una situación ahí de derechos o tiempo de esperar y que el señor Toriyama quiera hacer algo. La verdad lo dudo. Sí. No, es que Square es muy rara con esa IP. Es muy raro con esa IP. Sí. Por eso no hemos tenido más secuelas que Chrono Cross. Mm-hmm. Flutter Dash 26. ¿Eso fue en Xbox o en PlayStation? PlayStation. Flutter Dash. Fier001 pregunta si alguien usa compresor para limpiar sus aparatos eléctricos. Y si es así, ¿cuál recomiendan? Quiero ahorrarme las latas de aire comprimido. Busca una pistola de aire comprimido en Amazon. Las que vienen ahí, they're fine. No necesitas mucho. Es una tecnología muy básica como para que la caguen. No sé si te pegó fuerte con el Bolt. El fantasma está... Se puso pendejón. A ver, ahora sí, pendejo. Ven acá. Esto... Boom Kaiser se ha reescrito vía Prime por 49 meses. Saludos gordos. ¿Qué les gustaría comprarse este Black Friday, Cyber Monday o lo que sea? Ya compramos algunas cosas en el EGC, de hecho compramos algunos juegos retro. Este desgraciado es mini jefe. Sí. Básicamente, ahí está.
Paul Moy dice, moraleja, revisen sus carritos antes de confirmar la compra, banda. Sí, esa es la moraleja de la historia. Sí, no, no vayan de pito locos acá como el Chaps. Sí, cómprenlo todo. Y págale. Pura Frogcoin. Acá no había mucho más. Ah, caray. ¿Qué pasó, zombie? Estoy leyendo bien. Dice que se compró una motherboard Aorus B660M Pro DDR4. Procesador Intel i5, 12.432 de RAM, DRR4, 32.000 MHz, fuente XPG Pylon 750 watts, SSD MVME, M.2, 4 Gen, KC3000 de 1 Tera. Y parece que lo hizo con el código, con lo de Amazon. No sé si lo acaba de hacer o no, porque ya teníamos ya algunas motherboards y eso que se habían comprado hace unos días. Igual y son las tuyas. Igual y son las tuyas, pero si es así, pues muchísimas gracias, Zombie Azteca. Ah, ¿qué onda, Strider Okami? Por ahí también lo vi en el chat ya. ¿Que compró qué cosa? No entendí, Leo Villano. No te preocupes, compró varias cosas. Derrit Quick se ha resuscrito vía Prime por 24 mesotes. Muchas gracias. Y el mero Monkey Komitsikovic dice: he de admitir que sí me solté un chongo un poquito y me compré The Low Parte 1, Star Wars Jedi Survivor, Octopath 2, Dead Space, Resident Evil 4 Remake y Blasphemous 2. Tenía que aprovechar y quién sabe. Y si nunca vuelven a estar en oferta, era de imperativa necesidad. Y guarden que no me compré ese Quest 3. Se me estaba haciendo ojitos. Está bien, el mero Monkey. Cuidado. Uh-huh. 25 bits de Delicious Dogo. Cuando vi su podcast y a cada rato mencionaban como empresa tras empresa despedida a sus empleados, a pesar de haber sacado buenas ganancias, me recordó bien cabrón a Outer Worlds y cómo las empresas les valían queso a sus trabajadores. Pues sí, es una parodia bastante tópica. KDPX dice, gordo, si Pizza Tower llega a salir en consolas, ¿le darán una probada? Yo no, porque yo ya sé que es Pizza Tower y no es como mi tipo de juego, la verdad. Pero pues sí, igual y algún otro gordo, no sé. Oh, no. Igual. Oh, no. Igual y sí me... llamaré la atención, pero pues vamos a ver. Ahorita está difícil probar lo que sea. Os Hohenheim pregunta si tenemos pensado ir al Retro Game Fest en cacería juegos retro. Pues no precisamente a eso, pero igual sí vamos. De hecho, ya habíamos estado hablando con la gente de Barkey para ver si íbamos también por allá. Y pues obviamente como va a estar Leo allá y todo el desmadre, entonces pues también. Sí, también aprovechando. 25 bits de secado que dice, yo digo meta para que a Rafa haga serie de Pizza Tower,
No recomendando tanto que Delen, es como Sonic, pero bueno. Si alguien quiere decir, yo no, yo zafo, la verdad no es como mi tipo de juego. Ahorita no, ya veremos después. Chuy de Unlucky dice, el bloqueo está roto, ¿no? Pues creo que sí le subieron un poquito de huevos, pero el chiste siempre es en el buen timing. Sí, no es de gratis. Adiós. Jared HZ se ha suscrito vía Prime por 50 meses. Saludos, gordos, saludos. Los subs, Rafa, dice Seikado. No creo que por por Pizza Tower vaya a haber mucho, ¿eh? LJ Cable se ha reescrito vía Prime por 30 meses. Son howdy, gorditos. Howdy. Me estaba dando un paseo por podcast viejos y me encontré con la sorpresa que el podcast de Elden Ring se ha convertido en el tercer video más visto de todo el canal, incluso superando la reseña de Elden Ring y otras más icónicas como la de Raccoon City. ¿A qué se deberá ese nivel de viste que logró ese podcast? Power Bazinga. Fue el que hicimos con Power Bazinga, porque esa es la respuesta. Si es ese, sí. Básicamente conseguimos el especialista perfecto para hablar de ese tema. Sorer 12 se ha reescrito vía Prime por 21 meses. Saludos, gordo. Saludos, Sorer. 25 bits del MF que dice, ¿no se animarían a ver si los dejan hacer un podcast en vivo en uno de estos eventos? He visto que los podcasts en convenciones se ponen chidos. Sí, pero... híjole. Ya esas fechas ya vamos a estar descansando, güey. O sea, ya es después de los Game Awards y la neta, banda, ya estoy muy cansado. Entonces, no me pidan más. Voy a estar ahí. Los saludamos, nos tomamos la foto. ¡Chido! Sí, pero ya no me pidan hacer más. O sea, eventually, digamos que en algún otro, ¿cómo se llama? Evento, quizás podría ser. Pero no en este. Estoy cansado, jefe. Sí, somos hasta que somos el pinche meme ahorita. O sea, sí, ya veremos, Seca de Pex, que te dice que sí, el stream de Mario Kart 8 de las pistas. Sí, ese ya veremos. ¿Qué onda? Aladdin Sane se ha reescrito vía Prime por 18 mesotes. Para la reseña, ¿van a bailar como Mario cuando suben de nivel? By the way, ¿cuántas reseñas quedan de esta temporada? De esta temporada creo que... Una. Si tenemos suerte, dos, pero la temporada se acaba el próximo miércoles, el 29 de noviembre. Así que, sí, yo creo que nada más queda una. Dos y bien nos va. Pregunta secado si es la edad o el año. El año y todo, o sea, es una mezcla de dos cosas. O sea, son las dos. Roberto dice, corríjanme si me equivoco, pero desde el 2020 no han tenido unas vacaciones de full descanso. Pues las del 2021 estuvieron bien. Sí hemos tenido en sí, pero... uf. Regulus 1683 dice, son los gorditos, ya 30 meses apoyando el proyecto. Ya. Muchas gracias, Regulus. Maldito. Maldito pez estúpido. ¡Mamoni!
El EJ habla que si no hemos pensado tomarnos vacaciones individuales en diferentes fechas. Más o menos hemos hecho eso ocasionalmente, pero pues ahí lo que pasa es que cuando uno se toma las vacaciones, los otros dos como que tienen que rellenar un poquito el este. Y no, y las reseñas grandes se tienen que retrasar un poco. Uh-huh. Entonces es medio contraproducente a veces hacer eso. Si lo planeamos con tiempo, pues puede ser, ¿no? Pero uh-huh. Es muy latoso. O sea, no estamos en contra de eso. Sí lo hemos hecho y posiblemente lo volveremos a hacer. Si alguien tiene planeada alguna cosa. Pero pero sí, o sea, se puede, como dice, se puede ser contraproducente. Setsubat pregunta que si las pruebas para el podcast en YouTube ocuparán un día de stream normal. No, yo creo que las haremos antes. Vamos a ver si son mañana o el jueves. O sea, ya no nos queda mucho tiempo. Yo pero de hecho sí, ya hay que hacer. Pero depende mucho del trabajo que tengamos, qué día podemos hacerlo. Así es. El Mero Monkey con 25 bits dice, por si no se los habían dicho, gorditos, gracias por traernos este año mucho contenido chingón. Fue difícil y los entiendo porque también jugué como condenado, aunque lo mío fue para más placer y lo suyo fue chamba. Pues se merecen ese descanso y deseo que el 2024 esté más chill, que no falten los juegos chingones, pero que existan un par de meses de respiro en medio. Gracias, el Mero Monkey, ojalá que así sea. Se acaba con 25 meses, dice, podemos sobrevivir sin podcast y reseñas por 2 semanas, pero sé que el algoritmo no los perdona. Sí, no, o sea, es más que nada por el algoritmo. Bueno. No es, o sea, no es tanto por ustedes, bueno, sobre todo por los que están más específicamente aquí, que son la banda hardcore del gordeo, por así decirlo, que sí como que tienen más ese entendimiento, pero sí, el problema es el algoritmo de YouTube nos castiga feo. Mowgli Span dice, y es muy difícil dejar cosas grabadas. Por sí, porque hay que trabajar el doble. Exactamente, hay que hacer el doble. Que el podcast se publique solo. Además, con el podcast es otro caso, Mauro Spam, porque el podcast lo armamos el mero día que vamos a grabar porque hablamos de todo lo que pasó en la semana. En general. Tenemos todos esos días para irlo preparando y se toda la semana es una preparación para grabar el podcast en ese día. No es como si vamos a grabar un podcast el sábado y el sábado, otro el domingo y los dejamos para en 2 semanas. Tenemos un podcast por semana, así no funciona. (risa) 25 bits de Counter Zero que dice, yo siento que como la mejor forma de que descansen un poco es que ocasionalmente no se haga podcast. Tipo, si la semana está muy floja, sí al menos descansan el fin de. Sí, de hecho es lo que hacemos cuando está muy pesado el asunto, simplemente ya no tenemos el tiempo para, o sea, es que mejor no hacemos podcast. hacemos un mix de varias cosas, bueno, para poder sobrevivir, por eso sobrevivimos este año, si no, no hubiéramos podido. No, sí, hubiera estado muy, muy, muy cabrón. Uh-huh. ¿Me quieres decir que no soy un renacuajo? No, yo no, 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 no. Encuentra tu verdadera familia. Uh-huh. Espera, ¿qué? ¿No soy un recaracuajo? No, no pareces, pero nada, nada. 25 bits de secado, que ese yo creo que hubiera sido más sencillo este año, aunque fuese un poco, es que ese ya sea de tiempo completo. Espero que se haga realidad pronto. Sí, pues eso depende mucho del esfuerzo en Patreon y cosas así, banda. Sí, sí, no sí, puedo, sí. Es algo que no podemos controlar nosotros realmente. Ajá. Uh-huh.
Ah, sí, sí, tengo mi Koopa Shell. El Droid Méndez dice: ¿se acuerdan, banda? ¿Se acuerdan cuando era una reseña cada 15 días y solo el podcast? Yes. Así que tiempos aquellos. Gracias, Eduardo Droid Méndez dice: agradezco y valoro todo el esfuerzo, gorditos. Gracias. El J Cable. Esperemos por ese patrocinio de Fanta. Ok, gracias. Tépate. Fumetsu Phoenix pregunta que si alguno de nosotros va a checar Atlas Fallen. No lo sé, si nos oye. No tengo idea de cuál sea, déjame buscarlo. Deck 3 de Focus Entertainment. Ah, no, pero ya salió desde hace rato. No, no lo creo, entonces. La verdad, yo creo que ya salió desde hace rato, no nos llegó, entonces pues la neta no lo creo. ¿Qué era o qué? Es el de la arena, Ay, déjame, a ver, estoy muy cansado. Déjame reviso bien cómo de explicarlo. Es de rol de acción. Es que lo vimos un trailer en una de las presentaciones de alguien que estaba guiando a la gente por un desierto. Okay. Parece juego de acción RPG. Ya, yeah. No, pues no. Pero salió el 10 de agosto, según estoy viendo. Entonces, no. Counter Zero con 25 bits. Este año estuvo muy cabrón para los gordos. Algo me dice que el primer día de sus vacaciones solo será, bueno, a dormir todo el día. Yo el primer día de vacaciones pienso pasarlo en cama viendo televisión. Y durmiéndome en los inters. Magnético ZXR suscrito vía Prime por 66 mesotes. En el lejano 2011, YouTube me recomendó un video y casi 3 años después aquí estamos colaborando para el mejor canal de videojuegos. Los amamos, gordos. Aunque sí me haya quedado hambre de juegos. Aunque sí me haya quedado hambre de gordos juegan este año. Ay, no. Sí. Es un choque. Nos duele mucho que tuviera que frenarse, pero pues no pudimos. Pero si no mames, es que puta madre, pinche no hecatombe. Pudimos. No pudimos. Zombiesteca dice, creo que Capcom acaba de revelar nuevas skins. A ver. El traje 3 para todos los personajes, excepto los de DLC.
Sí, sí, sí. No está padre. Mega Erics, uf, no me espero a que digan $12 cada uno. No. ¿Quién sabe cuánto van a costar? No. Esperaría que no, sí, que no estén así de estúpidos. Sí, de hecho, Blanca Chan is back. Al mar más ha rescrito, tiene uno por 37 mesesotes. 37 mesesotes, y qué mejor que con el RPG. ¿Qué tal está? Bueno, está bien, es, Mario, es Mario RPG. ¿Es Mario, sí, RPG? Bueno. No está diferente. No está, no está diferente. Marvel Span dice, oye Rafa, ¿qué sentiste cuando dejaste tu trabajo a dedicarte full a E3GB? Yo quiero dejar mi trabajo para dedicarme a las compus, pero la verdad me da bastante miedo. Cuando llegamos, cuando me dieron la noticia, vi la noticia de que el Patreon llegó a la meta el mismo día que hicimos la, ¿cómo se llama? La convocatoria. La convocatoria, la neta, yo chillé. Yo chillé de la emoción. O sea, dijeron, todavía falta 6 meses, hay que esperar a que sí, sí llegue, pero sí, fue así de que no mames, es que ya estoy viendo como que sí puede ser que pase. Sí, me dio muchísimo gusto. ¿En ese punto estabas en el trabajo chafa o estabas en el trabajo ya más relax? Estaba 2-2 ese. Ese no estuvo tan mal. Acabé, o sea, más relax, de salir, ¿no? Porque, de, o sea, ya había salido del chafa, ¿no? ¿Tuviste había problemas? Salido del horrendo, sí, había salido del horrendo. Gracias, Blesk Max, que se ha suscrito vía Prime por 28 mesesotes. Cien bits de LJ Cable, que dice una pregunta, gordos. ¿Cómo se traduce gordeo al inglés? ¿Gording? ¿Chubbing? ¿Fatting? Supongo que chubbing. Yo creo que chubbing es lo que más... Sí. Zombie Azteca dice, y entrando en la página de artes conceptuales, muestran que Ryu, en efecto, sí lava su ropa. Sí. Pues es la chamarra que le compró Chun-Li, ¿no? Sí, el Chun-Li de hecho le compró una chamarra, porque Ryu dice que es que antes yo iba con mi pinche karategi a todos lados. Ajá. Entonces, pues como, it was a problem. Sí, Chun-Li dijo, ya no quiero que me des vergüenza. Ven, sí, no, ya das vergüenza. Ropa. Mira, vamos a comprarte una pinche chamarra. Bromo Rolly, se ha suscrito, tiene uno por 15 mesesotes. Gracias. Otro mes patrocinado por Google. ¿Qué tal tu lunes festivo, Rafa? Pues no fue festivo, estuve trabajando. Sí. Y los gobiernos no tienen días festivos. Sí, eso de. También esa es la cosa. Yo sé que en México tenemos nada más como 6 días festivos al año, si bien nos va, pero pues los no los gordos. De hecho, nuestros días más tranquilos son los días festivos gringos, porque ahí no mandan juegos ni demás, son días que no hay como mucho movimiento. Entonces ahí es donde nosotros particularmente descansamos. Jevitro, o sea que Thanksgiving lo van a descansar. Nope. No, a lo que nos referimos es que nada más no nos llegan cosas nuevas. Sí. No, además es jueves, entonces mínimo va a haber stream. Sí. Ahí el viernes tenemos el el podcast 150. Sí. ¿Ya es este jueves el Thanksgiving? Sí, ya es el último jueves, ¿no? Del... No, todavía queda el próximo, que es el 30. No sé. Ahí sí no sé cómo funcione. Porque como también es lo del Black Friday, que
en teoría debería de ser seguir siendo noviembre. Entonces sí debería de ser el próximo, este viernes, este jueves. Muy bien, Defensores de Cristal, qué bueno que te compraste el Final 16. Muy bueno. Sí, me dieron ganas de jugar Final 16 ahora en vacaciones otra vez. Sí, sí quiero jugar echarme, Final 16. Echarme el New Game Plus y a sacar ese platino. Sí, me dieron ganas de volver a jugar. Quiero jugar Final 16, quiero jugar Final 14, quiero. Yep. No he podido probar las nuevas actualizaciones de V-Rising. Que ya puedes hacer castillos de dos pisos, de más de dos, más de un piso. Sit on me, please, Jill Valentine. Dice, saludos gordos y banda. Pregunta para ambos. ¿Cuál Mario debería comprar? ¿Wonder o RPG? Solo puedo comprar uno. Si ya jugaste Mario RPG, cómprate el Wonder. Sí. Eventualmente también, si quieres, consigue este. Es muy, está padre el remake, pero Wonder está fantástico. Sí, Wonder está de huevísimos. Es el Eric Gutiérrez 117 dice que Acción de Gracias es el penúltimo jueves. Yo tenía la idea de que era el último, pero está bien. Yo me acordaba que era el penúltimo, sí. Ya, ok. Pues sí, ya es esta semana. Entonces ya toca esta semana, sí. Dario Kinomori, supongo que esa pregunta es para la banda, porque está preguntando, ¿ustedes juegan juegos de este año? Yo apenas me compré Super Mario Odyssey y Ni no Kuni. Nosotros tenemos, o sea, no hay opción de no hacerlo. Sí. Creo que el comportamiento normal y saludable sería comprar solamente más que te llamen la atención. Sí, de hecho. Y o sea, tratar de aprovechar ofertas para comprar o jugar lo más que se pueda con los juegos de los años pasados. Pero así como, es que estoy esperando mucho Final, entonces te compras Final, ¿no? Cuando sale, o muy cerca de cuando sale, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, si tú apenas conseguiste el Super Mario Odyssey o el Ni no Kuni y los estás jugando por primera vez, aprovéchalo, son muy buenos juegos y qué bueno. Es que los puedas disfrutar finalmente. Sí, de hecho, yo acabo de regalar el Odyssey a un familiar. Nice. Vaca es mi apellido, dice. Se ha reescrito tiro uno por 12 meses. Muchas gracias. 25 bits de Roberto que dice: oigan, gordos, yo sé que el universo de LOL, pero es me para ustedes, pero no les dio ni un poco de cosquillas probar el Song of Nunu. Si hubiera habido tiempo, probablemente lo hubiéramos hecho. No descartes la posibilidad de que ocurra. No se ve así como terrible, en el sentido se ve bien, pero. Había otras cosas alrededor que tomaron nuestra atención. Que hubiera salido así como en verano, donde no salieron tantas cosas, o donde no salen tradicionalmente tantas cosas. Igual y sí, ¿no? Pero. Ahorita el de la propiedad intelectual de LOL, lo que me está llamando la atención es el juego de peleas. Y ese va a estar interesante. De hecho, me intriga el modo de dos jugadores, si es como el cross tag. Sí. Raus 86, gorditos, duda mortal. ¿Algún consejo para Disco Elysium? Lo acabo de comprar y llevo un par de horas. Disfrútalo nada más, güey. Vas a tener game overs. Vas a tener game overs inesperados en ese juego. Es parte del proceso. En la reseña, o sea, en nuestro primer game over lo obtuvimos en el primer cuarto. No me tardé ni 10 minutos en que tuvieron game over, güey. Me dio un paro cardíaco bajando la corbata del ventilador. ¿25 bits de Counter Zero que dice, gorditos, en estas vacaciones no se animarían a ver a Kane? Sé que es el del universo del LOL, les da hueva, pero digamos que ese ser es como si el mundo del LOL tuviera sentido. Todo prefiero ver otras cosas que me llaman la atención, güey. Sí, eso es de como, I don't know. No.
Tengo muchas cosas pendientes que he querido ver o que me llaman más la atención y mejor voy a invertir el tiempo en eso que Arcane. O sea, si me las acabo todas y de plano así como solo me queda Arcane, maybe, bueno. Pero... Es que, banda, en serio, no saben tan, lo tan poco que me importa el universo de League of Legends. Bien cañón, bien. Dicen Ian PFR 2000, dice, mi primer game over fue leyendo un diario. Era izquierda, izquierda, derecho, derecha. No, ya ni me acuerdo, este sí no me acuerdo. Y es left, left, straight, right. Creo que sí. Tello 386 dice, un paro cardíaco bajando la corbata de un ventilador. Tengo que jugarlo. Sí, sí, tienes que hacerlo. Tienes que jugar Days Gone Elysium si no lo has jugado. Eso sí. Te hace falta experimentar eso, perro. Tienes tarea. ¡No! ¡Uf! Así es cierto, tengo el pin. ¿One Piece está arriba de LOL? No. Si voy a elegir entre Arcane o el de, o la de, o la de One Piece... Voy a irme con Arcane. Seca de Pex también dice que se murió cuando se vio el espejo. Así pasa con... Sí, sí, sí. Puro Disco Elysium. Puro Disco Elysium. 25 bits de Garebe que dice, you had my curiosity, but after the heart attack, you have my attention. Uh-huh. 25 bits de la cosa de al lado que dice, mi primer game over fue después de aceptar un soborno y que me recriminaran de haber perdido mi pistola. Steve Hugo se ha reescrito vía Prime por 56 mesotes. Hola, gorditos, aquí siendo mi tarea de maestría. Mientras le dan a este juego que se ve chido. Saludos. Gracias, Steve Hugo. Suerte con tu tarea. ¿Donkey Kong? Dice Garabin. No. Punish no Donkey Kong. Punish Donkey Kong. Hay unos que tienen cosas de estos, ¿no? Creo que sí. Bits de Jibitro que dice, ¿cómo se les está haciendo el remake? Yo ando disfrutando como cuando jugué por primera vez el primero de niño en el Wii. Gracias a él aprendí inglés. Oigan, ya Square no ha anunciado nada del Dragon Quest 3 a lo Octopath, se veía genial. No he visto anuncios de lo de Dragon Quest, no sé no qué onda con nada. Ese juego. Sí, no me he fijado. Qué bueno que lo estés disfrutando. Pues está bien, o sea, está muy bien el remake. Digamos que no te... Es más de lo mínimo porque está, se ve muy bonito, tiene algunas nuevas mecánicas y demás, está muy padre el nuevo OST orquestado y demás, pero pues es el mismo juego. It's fine, está muy bien. Jeffer Muser 441 con 25 bits, llegando a la recta final, pero no me impide dejar el saludito y unos centavitos. Saludos, gorditos. Gracias, Jeffer Muser.
Ian PFR 2000 se ha suscrito vía Prime por 39 meses. Y otro mes apoyando. Pueden darme unos Jack Joyce porque mi tesis sobre videojuegos se pone cada vez más difícil. Pero aún así me gusta todo lo que estoy investigando. Pues hasta van a ver la película de Napoleón. Sí. Vamos a intentar más bien. Unos Jack Joyce para Ian PFR, por favor. Vale. Raus86, nunca he jugado Mario RPG, le traigo unas ganas puercas, pero será hasta diciembre con el aguinaldo. Está bien. Está bien. No, no va a ir a ningún lugar. Es left. Left. Straight right. Sawe fue Tore 00. Comprar este RPG o Mario Wonder, ¿cuál sería mejor? Si ya jugaste este, mejor vete por el Mario Wonder ahorita. Ah, damos a Rus. 25 bits de Jibitro que dice: gordos, de aquí a unos meses podré completar las partes para armar mi primera PC gamer. ¿Algún consejo que le puedan dar a este novato antes de comprar el Final 16 en cuanto salga? Pues fue con los de Technologic. Ellos te... Ellos de hecho, te pueden ayudar. Mau Spam, ¿no? Anda, sí, anda en el chat, sí. Bueno, no sé si ya se fue, pero si anda por ahí, igual él te sabe decir mejor, Jibitro. Ellos te ayudan a seleccionar componentes y demás para que armes tu compu con ellos. Nosotros así lo hicimos. Son Mesteca, lee los instructivos. Bueno, pues sí, eso es lo primero. La cosa del lado con 25 bits gordos. ¿Saben si el Patreon hace descuentos o promociones? Algo así como el 15% de descuento si pagas todo el año de golpe a los gordos. No, creo que no. Creo que no. Patreon no hace ese tipo de situaciones. Mm-mm. Desafortunadamente. Los flunkies. Sí, Mendoza Edgar 1312. Gino no es un niño de verdad, es como Pincocho. En realidad es una entidad superior que está tomando el cuerpo de Gino, pero. Ay, ser. Ay, ay, autórate. Azórata. Ña, ña, ña. Chill out.
esta donación es... No tengo miedo y no voy a llorar. ¡200 bits de tecolotero! Que es una duda, gordos. En el Mario Kart está la estadística de velocidad y aceleración. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que las dos no sirven para que el carro haga run run? Gracias no. por los 200 bits de tecolotero. No, velocidad se refiere más bien a la velocidad terminal. La aceleración es qué tan rápido llegas a esa velocidad terminal. Qué tan rápido, sí, es básicamente qué tan rápido llegas a esa velocidad terminal. Y un coche tiene muy buena aceleración, significa que cuando te golpeen es más... Vas a darte menos tiempo en regresar a la velocidad terminal con tu personaje y vas a perder menos tiempo, por así decirlo. Uh-huh. Sí. Emanuel D5 se ha reescrito vía Prime por 7 mesesotes. Gracias. Y dice, gorditos, ¿qué marca de audífonos me recomiendan para jugar en PlayStation 5? Pues puede ser el HyperX, supongo. HyperX, sí, son muy buenos. Uh-huh. Raciel dice, gordos y banda, solo puedo comprarme uno. ¿Qué me recomiendan? Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy 16 o Street Fighter 6. Nota adicional, el Plus se me acaba en 25 días y no creo poder renovarlo. Depende de qué, son tres juegos muy diferentes. No compraría Street Fighter si no tienes Plus. Si no tienes Plus, no compraría Street Fighter. Doctor Pudo 21 dice, ¿qué fue, gorditos? Vengo de ponerme al día con la segunda temporada de Invencible. ¿Les interesa la serie? Pues me interesa, nada más no he podido verla. Garebe, ¿de qué sirve el 100% en esta pelea? Pues no, todavía no has llamado a Toad. No sé ahorita si... la estoy guardando porque esta es la pelea donde te enseñan a hacer los ataques combinados. Ah, ya, entonces para eso va a servir. Chale. En la TSR escrito vía Prime por 76 meses. Genial, ya casi podría alzar la mirada frente al Todopoderoso. Gracias. A Iorias. Está bien. En la tía, muchas gracias. No estaría tan seguro. Pero qué bueno que tengas ese optimismo.
¡Skaplausch! Tello386 dice que Disco Elysium está en 100 varitos en Steam. Nice. Mm. Hibitro con 25 bits dice: tremendos cumbiones hizo Yoko Shimomura. Me está gustando mucho la música de los juegos en los que ha trabajado. Me gusta mucho la música de los juegos que, en los que ha trabajado. Sí, es muy buena. Es muy buena. 25 bits de Dian PFR 2000 que dice: gordos, ¿qué toman en consideración cuando van a comprar un teléfono nuevo? Hace tiempo quiero cambiar de equipo desde hace mucho, pero no sé cómo distinguir que un equipo sea mejor que el mío, más allá del tamaño de la memoria. Lo que tienes que estar fijándote generalmente, si eres Android, ¿qué generación de procesador tiene y en qué año salió? Sale en año con año, entonces haz una comparativa básicamente. Usualmente lo que ocurre es que los flagships o los de mediana envergadura suelen tener el mismo procesador todos igualitos. Hay algunos casos como que no. Una compañía que no hace eso, por lo menos las veces que lo ha hecho, porque no ha hecho tantos teléfonos, la Nothing. El Nothing Phone 2 salió este año, pero tenía el Snapdragon del año pasado. Pero por eso pudo ofrecer el teléfono a un precio bastante competitivo. O sea, el teléfono es muy bueno, le compite muy bien a los de gama alta en general y cuesta una tercera parte de lo que cuestan los de gama alta. Entonces, lo que tienes que buscarte mucho es el procesador, que tenga buen RAM. Si quieres que te no se te trabe cuando estés abriendo así como muchas aplicaciones y demás, con que tengas 12 de RAM es suficiente. La memoria interna, que tengas unos 128 o 256 GB de preferencia, porque también ya no tienen expansión muchas veces de SD. Y todo ese tipo de situaciones. La pantalla también. La pantalla está padre cuando son de más píxeles, pero con 1080 Plus o el Full HD Plus, que es 1080 pero con una más. No me acuerdo qué resolución es suficiente. Los teléfonos son tan pequeños realmente que no importa. 1080 es muy buena resolución. Dice Magnético ZX: busquen versus.com para comparación de productos. A mí me ha funcionado. Sí, es un buen recurso, pero si no sabes muy bien por dónde empezar, pues no te sirve mucho. Tendrías que tener ya un punto de referencia. 25 bits de Charles Seed que dice: ¿qué onda, gordos? Paso a saludar y presumir que me chulearon mi playera gordeadora hoy. Está chido el nuevo diseño. Gracias, Charles Seed. Qué bueno que te haya gustado y que haya impresionado. Ya quedan 10 minutitos. Igual ya alcanzamos a llegar con los Yoshis. Pero ahora es como... ¿Lo entendiste? ¡No! ¡Claro que no! 25 bits de Paquito Rockero que dice: Goros, hace poco vi la cita que les hizo Nintendo sobre su reseña de Mario Wonder. Es muy chido ver cómo ha crecido profesionalmente el proyecto, lo cual me genera la duda. ¿Alguna vez han tenido algún tipo de problema o tramas en temas de PR por el nombre de completo del proyecto o simplemente se presenta como 3GB? 3GB, ya llevamos muchos años presentándonos como 3GB. ¿Años? Sí. ¿Años ya? O sea, ya, o sea, la gente sabe que es 3GB. Sí, no es 3GB o no dicen los gordos, nada más y ya. Sí. Mm.
Venga, güey. Gracias por ser buen perdedor. Nos vemos, Rol Trejo 98. Buenas noches. Raus86 pregunta que si creemos que algún día llegue la versión del SNES al Switch Online. Pues estaría chido. No estaría mal. No lo descarto. Quizás no pronto, pero yo creo que sí va a llegar. Eventually. Wow. Verga. Verde. Adiós. Germanuri dice, de pequeño me acuerdo de que dejé de jugar cuando vencí a Bowser en el inicio. Pensé que ahí terminaba el juego. No, ese nada más era el tutorial inicial. No mames, why won't you die? Robert Grieco 2520 dice, al menos Gino salió del limbo donde estaba atrapado. ¿Qué tal el juego? Compra asegurada para el viernes, gordos. Está bien. Bueno. Tú.
Jivitro con 25 bits. Ni los bosses del final tienen tanta vida. ¿Qué fue con esas plantas? Son las de Kerocoin. A veces hay enemigos que tienen mucha vida nada más porque tienen una Kerocoin. Sí. ¡No! ¡Chingue su madre! Y mocos, extensibles solo de pelea de plantas. Sí. Damn. Sí se ponen pesadas estas cosas. Pues ya soy, gracias. Bits de Jivitro, que dice las plantas piraña, las plantas morbol del los morbol del Final Fantasy. Pues sí, se han puesto bastante roñosas ahorita. Ya tienes el 100%, no sé si. De hecho, sí, pienso la razón. Skill 1. Diablos. Una. No mames. Decían a los 64, fuck, especially you. Pues le tocó. El mero monkey con 25 bits de las plantas. Mira todo lo que hacen solo para imitar una fracción de nuestro poder. Están muy puercas estas cabronas. Ya, de... Eso. No, oh, sí, ya estuvo. Pues nada más llegamos a ver a los Yoshis.
Y aquí están los cabrones. Paco. Vale. Pues bueno, banda, muchas gracias por haber venido el día de hoy a ver este stream de Super Mario RPG, el remake, que ya está disponible en Switch. Ya pueden jugarlo, banda, cuando lo puedan conseguir, obviamente. Y pues muchas gracias, banda, por todo el apoyo. Gracias por las suscripciones, resuscripciones, donaciones y demás. Apreciamos mucho el apoyo, banda. Y esperamos vernos por aquí otro día en la semana. Estén atentos ahí al canal porque se van a estrenar algunos videos. Hoy se estrenó mini reseña de Adrián, de El Invencible. Por si quieren checarla, dense una vueltecita. Siempre nos ayuda que le den me gusta, un comentario o algo así al contenido. Y pues, vergas, banda. Nos veremos después. Bye. Bye, banda.